Hola y bienvenidos fans de Never Games, soy Leviato, estamos aquí en Death Stranding, continuando. He decidido que no voy a ir a pillar las cerámicas del doctor. Yet. Porque tengo el coche petado, o sea, tengo el coche literalmente lleno. Y porque no sé, no tengo muy claro. Claro, es que hacen falta 4000 cerámicas. Bueno, a ver, he cogido algunas. Pero no son suficientes. En fin, de todas formas, vamos a hacer varios viajes. Sí o sí, eso va a pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque yo quiero completar la carretera y eso me va a requerir ir muchas veces a Sound City, que es el básicamente el centro neurálgico de mi obra de construcción. Entonces yo quiero hacer esto y va a pasar. No intentéis negarlo. Sed uno con ello, vivid con ello. La historia de Death Stranding está bien, pero construir carreteras está bastante increíble. Hostia, que me reviento. Si se me cae el coche, un poco que como que pifiamos. Así que cuidado. O sea, si el coche se me cae de la carretera. O sea, no, ¿no le pueden haber puesto unas vallitas a esto? No te estoy diciendo un. Te estoy diciendo unas vallitas. No te estoy diciendo un qué sé yo, un paracho, que es una protección. Algo. No, unas vallitas. No, no. No sé. No hay. Estoy ignorando literalmente todo esto, ¿eh? Porque, salvo que vea cerámicas. Metales también me dan igual, tengo miles de metales. No lo voy a completar, seguro, ya lo he dicho. Porque no llego. No me da, no tengo materias suficientes para completarlo. Multi knot. No, es que no hay nada de cerámicas, tío, por el suelo. Se ha llevado todo el mundo. Reitero, probablemente habrá que volver. De hecho, estoy pensando en algún tipo de sistema dúo vehículo. De dos coches, uno cargado y otro sin cargar, para ir y volver. El siguiente punto está ahí. Claro, el siguiente punto está ahí. ¿Qué pasa con el siguiente punto? Que yo voy a llegar. Con toda la buena fe del mundo, voy a meter ahí lo que tenga. Pero no me va a dar, no es suficiente. Entonces yo aquí puedo colocar 1000, 400, 800, 200, 200, 100, 100, 50, 50, 50, 800, 800. O sea, literalmente voy a vaciar el coche y no he... Y no lo he completado. Bueno, pues aquí termina mi megaproyecto. ¿Cuánto sí que he echado aquí? 2000 y pico. Madre mía. O sea que no tenía tantos metales. Vale. Comienza el proyecto. Ah, claro, no puedo alejarme. No puedo alejarme todo lo que quiera de la carga, porque esa carga lleva para entregar mierda ahí. Ya, pero la siguiente me gustaría construirla, tío. Pero no sé si la siguiente llega hasta aquí. Supongo que sí, pero entonces, ¿por qué es tan cara, tío? ¿Qué podemos sacar de aquí? ¡Ja! Literal nada. Claro, porque de aquí lo saqué todo ya. ¡Ja! Me tengo que llevar mi coche. Me tengo que llevar mi coche para coger más materiales.
esta gente no tiene nada, son unos muertos de hambre. Así que vamos a tener que ir a saquear al doctor, 100%. Si queremos una oportunidad, hay que saquear al doctor. Pensando seriamente si el doctor tiene materiales siquiera. Qué caras son las cerámicas, tú. Le voy a entregar mierda solo para que me dé más cosas. Venga, adelante. Uy, espera, había unos metales ahí. Racaneando metalcitos, de picos de 100. Hasta ese punto me ha asustado de literalmente consumirme todo. Debo decir que he contado mal, Quiero decir, he contado bastante. Debo decir que he contado bastante mal. He contado muy mal cuando he ido a entregar. Leyendo así por encima, a ver si leo cerámicas. Hasta este punto estamos. O doctor, si leo doctor también. Porque doctor lo puedo. Si le entrego cosas, voy a tener más cosas en la red suya. Hoy es bastante probable, bueno, en el capítulo que estáis viendo hoy, que no hagamos más que esto, Pero Lenny, ¿por qué no te esperas a otro día? Y así a lo mejor la gente que juega mientras tú no estás jugando llena cosas en tu... deja cosas en tus... en tu este. Porque no me da la gana. Cien metales. Ah, muy lejos. No estoy tan desesperado. O sea, sí, pero bueno. Da igual, no voy a pillar eso. Pero si leo cerámica me tiro de cabeza, literal. No, ah, y me tiro. Y era un logro, ¿no? Por construir la gran autopista. Un logro guapo estaría. ¡Oh! Estaría guapo. Joder. Pensando seriamente en ir al montañero a robarle sus mierdas. Es mejor desde allá. Y los robots están entregando historias también. O sea, se ha puesto literalmente a llover en el mundo entero, No hay EV, pero el mundo entero está en bajo lluvia. Vale, aquí va. Por un momento se me ha olvidado qué iba a hacer. Robarle los mentales. Vale, pero para robarle necesito vaciarme la espalda primero. Exagerado además, Lo vamos a dejar todo. Vamos a hacer esto.
Vamos a hacer esto. O sea, literal, todo menos un anclaje de escalada, por si acaso. Mira, estos dos que son para él. Lo vamos a mover al vehículo. Como va vacío ahora. Verificando ID. Autorizado. Fin de restricción de armas. Hostia, 200 metales. ¿Y cómo voy a ir a comer las migajas, eh? A comer migajas. ¿Dónde está? Es que es como por abajo, ¿no? Esto es el lecho del puto río. Bastante asqueroso ir ahí abajo, ¿eh? A coger cosas, debo decir. Francamente. Se me han quitado las ganas. No sé cómo de cerca está esto. A ver. Bueno, es factible llegar hasta él. ¡Oh, oh! Hostia puta, que cerca ha estado. Está la cosa mal, ¿eh? Quiero decir que está muy mal. Estamos en ese punto de desesperación. Es decir, me llevo el coche este, pero no me sirve de nada el coche para mi proyecto. El proyecto de dos vehículos no sirve si tienes carga. ¿Ves? Te permite. ¿Ves? Te da más materiales. Encargos. Estos son infinitos, seguro. No sé si quiero llevar este. 1000 kilos para el montañero, tú. No sé si quiero llevar este. La verdad es que no. Oh, shit. Madre mía. Oh, cerámica. Dios, este vehículo ha visto mejores, ¿eh? Este vehículo ha visto muchos mejores. Son los negocios. No voy a poder llevarme todo esto, ¿eh? Pues sí. El problema es que tengo esto y tengo un vehículo. A ver, no pasa nada.
estoy pensando. ¿Puedo meter esto en el B? No. Ah, no, pero porque estoy ahí, estoy distante. Ah, que todo esto tiene tiempo. Bueno, cagué. Dime que sí. ¡Oh! ¡Qué rico! Tengo dos. Hostia, este coche está reventadísimo, chaval. Ostras, no sé quién dejó esto aquí, pero... las pasó malas, ¿eh? Creo que definitivamente he mordido más de lo que puedo tragar por una vez. O sea, estoy bastante seguro de que esto ha sido error. No debería haber aceptado esta última. Yo casi un poco too much. Sobre todo porque ya tengo dos vehículos con un montón de cosas. Vale, está todo... o sea, estoy seguro que hay una solución lógica para esto. Hay algo factible que podemos hacer. Estoy convencido. Para empezar, nos hemos quitado un montón de cosas. Eso era un montón de cosas que ya no tenemos. Vale, no vas a coger ningún stand. Por mucho que quiera, porque quiero, no vas a coger ningún encargo estándar más. Pero puedo hacerlo con bots. La verdad es que me da igual cuál. Se hacen, la gracia es que se hacen automáticamente. Vale, entonces en la taquilla privada yo tengo mierdas. No tengo cerámicas. Vale, esto no puede ir en el vehículo. Porque tengo el vehículo inflado. Vale, aquí no hay nada. O sea, como si no existiera nada de esto. Vale, no pasa nada. Ok. Joder, el coche este. Lo siguiente es mover todo de este vehículo al otro. O sea, este vehículo está literalmente un golpecito de explotar. Entonces, todo esto tan valioso, tan bonito, tan útil, junto a esto, junto a todo esto, se viene a... hijo de puta. Vale, no, puede parecer una locura esto que acabo de hacer, pero está todo pensado. Porque esto va a entender que estamos en el mismo... ¡Me cago en todo! No pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Soy un ingeniero. Cuando me enfrento a un problema, lo resuelvo. Cuando me enfrento a un problema, lo resuelvo. Ignoremos el daño de este vehículo. Solo tengo que acercarme un par de metros hacia ahí. Venga, adelante. Fin de restricción de armas. Pero sin pisar nada. Analizando ID de fin de restricción de armas. Analizando. ¿Está? Verificando ID. Si yo ahora me pongo aquí, mi área tiene que cogerlo todo. Efectivamente, ¿ves? ¡Ya está! Todo bien. Hostia, puta. Aún quedan más. Aún quedan más. ¡Uy! ¡Vamos, Sam! Es bastante posible que no me dé llevarlo todo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah, he cagado! Definitivamente mordí más de lo que podía tragar. Vale. Ok, vamos a hacer esto poco a poco. Hostia puta. Y esto sí que me lo tengo que llevar todo. Me tengo que llevar literalmente todo. No sé cuántos kilos son. No pasa nada. No pasa nada. Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan. Tengo un plan, 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 tengo un plan. Vas a ver, vas a ver. Vale, ahí ya no llega. Aquí hay un plan. Creo que no lo estáis viendo. Aquí hay un plan. Pongámonos en marcha. Analizando ID de... O sea, aquí hay un plan. Aquí hay un plan. Voy a devolver todos los materiales. A mi taquilla privada. Ese coche me da miedo, tío. Va a explotar en cualquier momento. Voy a devolver todo esto. Vamos a hacer la entrega. Porque tampoco está tan lejos. Me voy a engañar a mí mismo diciendo que no está tan lejos. Vamos a hacer la entrega. Y luego ya haremos lo demás. Todo va a ir bien. Lo que pasa es que de momento no confiáis. Pero todo está bien. Puede parecer que no.
Pero puedo asegurar una pregunta. ¿Cuánto hace falta aquí? Exacta. Por saber, ¿eh? Por curiosidad, por lo que sea. ¿Cuánto hace falta? ¿Dónde está esto? ¿Dónde coño está la siguiente? ¿Después de esta? No, pero esta está hecha, ¿no? O sea, está reventada, pero está hecha. ¿Y la siguiente? Ahí. ¿Cuánto hace falta aquí? Ah, espera. ¿Cómo que está hecha? Esta no estaba hecha. ¿O sí? Material necesario para mejorar. Y no me pone nada. Ah, para mejorar. Para mejorar. ¿Esta está hecha? ¿Quién la ha hecho? ¿La ha hecho otra persona? No, pero si termina aquí. Qué remierdas. Pero si yo no la he terminado. Hostia, me ha vuelto loco eso, ¿eh? Esta requiere... 7000 de cerámica. Me olvido, 3500, casi todo mi quiralio. 1000 de cerámica. Casi todo mi quiralio, ¿eh? Porque esto cruza todo esto. Tanta cerámica no tengo, eso sí que ya, ahí sí que vamos a morir. Vale, hay algo que no está cargando bien. Ok, vamos a hacer una cosa. vamos a guardar. Vamos a reiniciar. Porque ya había algo que no estaba yendo bien. ¿Apareces en la sala privada más cercana o dónde? ¡Hostia! ¡No avanza! ¡Hostia! No me jodas. ¡Oh, oh! ¿He sobrecargado el juego? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Cagué? Creo que hemos cagado. Vale, vamos a cerrar el juego. A saber qué ha pasado. ¡Oh, Dios mío! Death Stranding. Espero no haber perdido progreso. Me dijo que el juego estaba guardado. Yo le he creído. Es verdad, este juego salió exclusivo de Play. Sí, tardó un poco en llegar al PC, ¿verdad? No fue inmediato. Que no se me haya corrompido la partida, por favor. No se ha corrompido la partida, 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 no se ha corrompido la partida. No se ha corrompido la partida. No se ha corrompido la partida. Un año, un año y medio de... No se ha corrompido. No se ha corrompido. No te creo. Maybe se acaba de corromper mi partida. Oh, fuck. ¡Oh! Analizando ID de brechas. Verificando ID autorizado. Te puto creo. Las armas se bloquearán durante la visita. Qué susto. ¿Todo bien? Vale. Hola, Sam Porter Bridges. Vale, ya está. Ok. Todo esto que estoy haciendo
Es por el bien de mi proyecto. Cago en la leche. Esto es un sin vivir, ¿eh? Me cago en la puta de oros, no puedo llevar, no puedo literal llevarlo todo. Vale, pues ahí hay algo que no vamos a poder llevar. Los suministros médicos eran demasiados. Pensaba que 700 no iba a ser un problema, pero sí que lo era así. Todo esto es para Southnod, pues todo lo que era para Southnod se va a ir al suelo. Lo siento. Los suministros médicos se quedan. Todo lo que va para Southnod se va al suelo. Porque no. O sea, no. Lo siento. Viviré con mi error. Pero vamos. O sea. A ver, ¿qué queda en el suelo? En el suelo queda solo todo esto. Vale, pues ya está. ¿Es un fracaso? Sí, es un gigantesco fracaso. Debería haber mirado mejor la entrega. Oh, shit. Fuck. Abandonar la carga es como una cosa como súper tabú, ¿no? Quiero decir, esto es como terriblísimamente ilegal. Lo que estoy a punto de hacer. Pero... bueno. Además, mi proyecto se queda estancado porque no puedo llegar hasta... No puedo llevar un... Ah, ¿ves? Ahora sí que va. 1200 metales y 1400 cerámicas. Yo creo que 1200 metales y 1400 cerámicas sí que puedo meterlos. Ahora, ¿sabes? En plan, meterlos ahora. Llevando lo que llevo. Ahora que ya no llevo todo esto. A ver qué acabo de hacer. ¿Qué me mandaba a mí? ¿Quién me mandaba a mí? De verdad, ¿eh? ¿Quién me mandaba? Me voy a suicidar. ¿Lo estoy complicando todo? ¿De una manera? ¿Cuánto le hemos dicho? A ver, poco a poco. Relájate, Ángel. 1200 metales. 1420 cerámicas. 1200 metales, 1420 cerámicas. 1200 y 1420. Vale. 1200 metales, 1420 cerámicas. Dime que hay otro vehículo nivel 3. Me cago en la puta, soy de nivel 2. Oh. Metales, 1420 cerámicas. No, esto está en mi taquilla privada. 1200 metales. 1200 metales.
800 1000 120. ¿Qué hemos hecho? 1200. 1220. O sea, con 80 no me sirve. Impresionante. ¿Puedo? Espera, ¿puedo usar este coche para recolocar el otro? Voy a salvarte. ¡Ah! ¿Lo que hemos hecho aquí? Es obra de Dios. No quería reventarlo por si yo que sé. ¿Quién sabe? No quería reventarlo. Pero todo no se puede. ¡Oh! Supongo que no se regeneran las cosas. Porque estoy en la misma sesión, ¿no? Pero de normal aquí deberían aparecer como nuevos objetos, nuevas cargas. Cerámica. Me flipa lo poco que hay. ¿Productos químicos? Sí. ¿Para qué sirven? No, no lo sé. Para nada, creo que no los he usado nunca. Materiales. Metálicos, tal. O sea, materiales especiales, las que quieras. ¿Para qué sirven? No tengo, paso palabra. Hostia, hasta luego, cosa de sangre. No está que ahora aparezcan con lanzacohetes cuádruples por el mundo. Resinas, metales, resinas. Que resinas me dan igual. Joder, que no ha aparcado aquí. Federac, por favor. ¡Uh! 800 cerámicas. Premio gordo. Ya demasiado lejos de la carga. Sí, estoy muy lejos de la carga. Olvídate de ella. Esa carga pertenece al pasado. Creo que puedo, ¿eh? Creo que lo tengo todo.
Vamos a apurar con la cerámica. Pero si llega hasta ahí. Madre mía, pues si esto está al lado. Pero si puedo ver el lugar donde termina. Me cago en la leche, pero si puedo ver dónde termina. Si entre eso y nada. Bueno, hay que ir ahí. O sea, literal. Estos no tienen cerámica, tío. Que esta es la que requiere una verdadera monstruosidad, ¿no? Pues que realmente. Es que tenemos una aquí. Con 7000 de cerámicas. Otro aquí. Ay, caso mío, yo casi creo que lo paso, ¿eh? Yo me voy a donde se aprecie mi trabajo. Como tres, tío. O sea, cada una de estas llega a la siguiente solo. Pero claro, me dirás. ¿Eh? Sam, no te vas a creer lo que he descubierto. Es sobre los experimentos con bebé, su finalidad real. Según los registros oficiales, continuaron en secreto por orden de la presidenta Strand. Parece que su objetivo principal era desarrollar detectores de EV y evitar los vacíos. Los avances que pudiesen aplicarse a los campos de la comunicación quiral y la investigación de las playas serían una ventaja secundaria. Pero resulta que eso solo es una tapadera. Sam, la verdad... Los bebés se concibieron como catalizadores para el funcionamiento de la red quiral. Por eso mismo están integrados en la infraestructura de las ciudades nodos. Todos y cada uno de los que has conseguido traer. Puede que Amelie fuese quien los instaló cuando se fue al oeste con la primera expedición, ejecutando el gran plan de su madre. Un sacrificio tras otro en aras... Ah, lo del puente otra vez. La presidenta Strand les dijo lo que querían oír e hizo lo que creía que había que hacer. Así Estados Unidos volvería a estar completo, pero empiezo a preguntarme si no tuvo que pagarlo con su alma. La red quiral es nuestra mayor creación, el logro del que más orgullosos estamos y nuestro peor pecado. No sé cómo sentirme al respecto. Si supiésemos más sobre Cliff y los experimentos con BB, podríamos valorarlo mejor. Ya hablaremos. Bueno. A estas alturas, quiero decir. Pues una pena, pero... No... De todo lo que hemos vivido, no me parece lo más moralmente cuestionable, ¿sabes? Que el hecho de que haya bebés para catalizar la red quiral. Es que no puedo hacer eso, tío. No sé si merece la pena siquiera llevar de aquí a aquí. O sea, las carreteras hay algunas que son súper útiles y otras que son una verdadera salvajada de ridículas. Por ejemplo, esta no, es que no es nada. No llega ni al centro de distribución. Bueno, sí, sí que llega, pero porque el centro de distribución tiene aquí su propia historia. Mi pregunta es, ¿esto sigue aquí?
No, ¿verdad? Todo esto ha desaparecido. Toda esta carga se ha pirado. Tiene sentido, ¿no? Pero... ¡Oh! Perdí uno. Bueno, que me den. Que me den. Gracias. No sé en qué momento perdí uno. Una A merecida. Bolsa de munición extra. Hostia, a mí aguantas cerámicas y metales. Bueno, creas que tantas, ¿eh? Creo que eso es... Que amenaza. Encargado para Sam. Recuperación de chip. Portador de chip perdido. Ah, esta era la... Oh, esta era de... Esta era de... del amigo misterioso este, ¿no? Bueno, vamos a hacerla. Y si me, pero me puedo llevar, me puedo no llevar ningún coche, ¿no? Claro, pero el otro vehículo, ¿qué pasa con él? Nada, ¿no? Se queda ahí. Encargo asignado. O se mete en mi caja de taquilla privada, todo lo que llevaba. Supongo que se me ha metido en la taquilla privada. Esta es a ver qué... Qué leches hay ahí, ya está. Es que lo de esto, lo de las... Lo de las... Las carreteras estas que terminan enseguida súper abruptamente es la locura. Que no merece ni la pena. Siento que estoy hacia el norte, es este, ¿no? Sí. Vale. ¡Oh! Cerámica. Hemos encontrado aún. Ahí. Es el chip de V, ¿no? Este, el V este era el que...
36 metros lo recorro a pie. ¡Coño! Los bacaleros volcán vacíos se convierten en V si no se unían correctamente. Cuando lleva bacaleros que te cuenten, necesitas dar rápidamente. En ciudades cercanas hasta el oeste de Lignos City. En serio, tengo que ponerme a hacer esto ahora. No puedo liberar a LV una vez tal. Vale. Ya, pero hay un problema. Ok, hay que llevar a quemar a este man. Lo suele incinerar hasta aquí al lado. O sea, va a ser un poco un momentito de tal, pero... coño, coñazo. Por eso hay que hacer la full pacifista. Se muere uno y ya... vas a ser tu problema. Joder, sí que está lejos tú. Y esto no va a dar ningún tipo de beneficio ni recompensa. Porque no habíamos visto este cadáver antes. Creo que es la primera vez que lo veo, ¿eh? La primera vez que veo un cadáver. Me voy a cagar en todo. Ay, no se puede bajar por aquí. Dime que he traído un equipo de escalada. Sí. Útil. Venga, amigo. A mí tampoco me gusta esto, ¿eh? Esto me gusta tampoco como a ti. Aunque tú estás muerto y tampoco te vas a quejar. Me imagino a Sam 100%. Sam 100% es un tío que hablaría con los cadáveres, ¿eh? No solo con el bebé. Bueno, no lo es porque no lo hace. Bueno, si se cae tampoco le va a pasar nada, ¿eh? Tenía que ir alio de sobra y no. Ya no más. Impresionante que me hayas hecho venir hasta aquí, ¿eh? Solo por encontrar un cadáver y que se convierta de pronto en mi puta culpa. ¡Hala! Métete ahí. Bueno, ahora eres problema del gobierno. Nada.
Un mensaje de J. Gracias por ocuparte del cadáver del portador. Anda. Era él. A ver. Espera. Gracias por ocuparte del cadáver del portador. Bien hecho, Sam. Parece que tenía razón. El portador murió por culpa de mi chip. El hombre tenía una vía por delante, una pena. Pero consiguiste dar una buena despedida. Santa muerte no lo olvidará. Bueno, no hay mucho que decir al respecto. Las palabras no importan una mierda a los muertos. Al menos ya hay un peligro que puede ser un vacío. Eso significa que tú puedes tomar sus tareas y ir buscando mis chips. Todavía quedan unos cuantos por ahí, esperando que los encuentren. Dios, pasé de esta misión secundaria. O sea, ignoré al completo esa misión secundaria. Como ahora me diga de ir haciendo, entregando chips de, entre las zonas de pa'lante, olvídate, ¿eh? Creo que la cosa va un poco mal con la energía también. Debería descansar. Sí, bueno, en el centro de distribución. Además, llevamos una hora ya. Vas a entregar la movida esta y ya. Qué lejos está esto, ¿no? Quiero. No lo sé. No me apetece desviarme. Pero no está muy lejos. Ya lo he pensado. Si lo he pensado, ya no puedo no hacerlo. Sam necesita una siesta urgentemente. También te digo fin del mundo y todo lo que quieras, pero aquí estamos. Entregando todo lo que podemos de lado a lado. La de virguería que estoy haciendo es para volver solo, cuando podía volver directamente y se acabó el juego. Pero es que me siento más y no lo hago. O sea, me gusta. El juego me ha enseñado a hacerlo así. Sobreviví. O sea, el juego me ha enseñado a comportarme de esta manera. Que es, si cuando vas de un sitio a otro, coge las que puedas, intenta llevar toda la carga que sea posible. Me van a atacar los otros ahora. Me gustaría que no. ¿Eso qué es, un pipi? No sé qué coño, eso parece un dildo. Creo que le van a dar a esta. Le van a dar por culo a esta moto, ¿eh? Bueno, eso voy a ir con ella. Creo que vamos a ir a las malas. Que es corriendo. Oh shit, no he cogido ni armas. No creí que fuese a necesitar armas. ¡Ue! Uy, este está casi. Coño, ese está casi, casi. Au.
Te quedas sin energía, pero... No lo tengo todo, pero tengo bastante. Bueno, no tengo... mentí, no tengo nada. Pero bueno, en algún momento tendré. ¿Qué faltan? 400 metales. Y casi... Y 250 cerámicas, no es tanto. Lo mismo me juego las piernas antes de llegar. Este igual, este también le queda muy poquito. Pues de lo que saquemos de la zona de allá, oh, cerámica. Digo, de lo que saquemos de la zona de allá y tal, estas de aquí las podemos ir haciendo poco a poco. No sé yo cuándo llegaremos a hacer. El paleontólogo, imagínate coger eso y llevárselo. Son ganas, tú. Hijo de novelista. ¿Quién es el hijo del novelista? Creo que no he visto ningún hijo de novelista, ¿eh? Pero bueno, había zonas como que no... Había zonas como que no estaban, o sea que... Puede ser que haya... Además, no, y no hemos visto al tonto, a... Se me ha olvidado, ¿cómo se llama el que me cae tan mal? A Geoff Keighley, no hemos visto a Geoff Keighley, o sea, a lo mejor... Una tremenda historia hemos vivido aquí. Vamos a entregar esta primero y de vaso lo otro. Sam, apreciamos. J mejora la brújula, vas a pulsar con 54 de mando a través de los enemigos. Se hace uno de la de un mundo de brújula es habitarlo. Ah, me ha dado algo. Las gafitas rojas. ¿Qué pasa, Sol Johnny? Vigila tus espaldas. ¡Ah, vale! ¡Ah, claro! De Johnny Silverhand. Nuevo encargo de... ¡Claro! J es Johnny Silverhand. Jolín, no he caído, tío. Claro, es que sí. J es Johnny Silverhand. Ya, pues eso lo podemos hacer la siguiente. Espera. Vamos a llevar con robots. Para Otorio Garman. Venga, corre. Empieza a correr.
Ah, pues te da la... Vamos a confiarla toda y se acabó. Y me quito de esta chorrada. Es que... Otra vez. Sí, me cargan 600 kilos encima. No. 360. Mira, ok. Lo voy a hacer así, a la siguiente decido qué coger. Porque también quiero coger materiales y ir haciendo la carretera otra vez. Pero bueno, pues por ahí lo voy a dejar. Ya juego bastante, aún podría jugar otra hora, pero ya creo que lo voy a descansar y hacer otra historia, porque tengo cosas de Umbral que hacer. Así que, nada. Otro día seguiremos nuestro viaje hacia el sur, que pasará por la pizza. O sea, habrá que ir a pillar la pizza. La verdad es que yo quiero ir a por la pizza, aunque esto es recorrer el puro continente una vez más. Pero bueno, a ver qué dice Jota. Tío, ¿qué dices? ¿Cómo que el portador tenía dos chips? Eso es un, me da un mal, ¿eh? Sí que es un mensajero. Vaya, Sam, no tengo soldado, has tengo otro chip. Y todo gracias a ti, aunque una pena que lo pasó al portador. No estaré vivo si no sé si aceptar el encargo. Espero que se encuentre mejor la próxima vía. Tú podrías haber acabado con él si hubieran tocado las cosas. Hubiese salido bien. No me extraña que te amen el gran mensajero. En mi hogar también tenemos algunas grandes leyendas. Hay mucha información sobre ellos en el chip, pero no trabajan para ciudades o países. Eran esclavos de grandes corporaciones. Entonces algunos pendejos iniciaron una guerra ante megacorporaciones. Una guerra que arrasó a todos. A todo y a todos. Por eso acabe aquí, no lo sé. Solo tengo recuerdos y recuerdos. Pero la V que aparece todo el ratón es la clave de todo. V, V. Casi puedo sentir aleta, tocarla. Tal vez descubra no se analizo las gafas. Te dejo a ti, gafas de sol Johnny. Te vi mi sueño que las que llevo una de las estrellas de las guerras corporaciones. Bueno, Johnny sí lo dejando. También me he divertido un poco con tu brujo. La de poder jugar igual de contratales. No sé qué, no sé cuántos. Tu compañero J. No te vas a creer, Sam, pero por todo lo que te contraté. Listo, había encontrado dos chips. Cuando consigue que tengo de comunicación, son muchos. Estamos dos turistas. Te voy a dar cuenta. El chip a tu base, tengo cobrado, o sea, el chip no tengo esperanza. Centro de distribución, no tengo que decir para hacer el cargo. Es donde estoy, ¿no? Bueno, no sé ni qué me estás con. Bueno, da igual, voy a dejarlo a jugar aquí otro día más. Hala, un saludo a todos, hasta la próxima, adiós.